titulares, aunque algunos ya estabais presentes en los minutos previos al comienzo de esta segunda mesa redonda que organizamos desde el Instituto del Patrimonio Cultural de España con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología y con motivo, repito, permitidme que insista, de nuestra celebración de 20 años de arqueología en el exterior en el formato del programa de ayudas que estableció el Ministerio de Cultura. Y en este caso, en esta segunda mesa redonda, además, los intervinientes forman parte prácticamente desde el principio de la historia de este programa de ayudas, dirigen proyectos muy señeros, desde luego son proyectos pesos pesados de la arqueología española en el exterior y de la egiptología, junto con el de Heracleópolis Magna de Carmen Pérez Díez, que no nos puede acompañar en esta ocasión, pero que sin duda en el futuro contaremos con ella. Y hoy sí que contamos con los investigadores José Manuel Galán del CSIC y Esther Pons del Museo Arqueológico Nacional, que son responsables. José Manuel Galán del proyecto Yehuti, uno de los proyectos más conocidos, más relevantes de estas 2 décadas de egiptología española y, o sea, de estas 2 últimas décadas, y Esther Pons, que codirige las investigaciones en Oxirrinco, otro nombre emblemático que en cuanto lo mencionas, pues a todos los arqueólogos nos vienen multitud de datos a la cabeza. Nos trasladamos cientos de miles de años respecto a la primera mesa redonda que hemos tenido a las 11 con los orígenes de la humanidad, pero nos trasladamos a un mundo mágico para todos los amantes de la historia y, por supuesto, de la arqueología, como es el Antiguo Egipto. José Manuel Galán, prácticamente desde que obtuvo la plaza de científico titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha estado desarrollando esta investigación del proyecto Yehuti en Luxor, en la antigua Tebas. Ahora es profesor de investigación, continúa con lo que fue en su momento un proyecto pionero donde también empezaron a utilizar las nuevas tecnologías. Yo creo, ya me corregirás, José Manuel, pero que es uno de los primeros proyectos que contó con página web. Ahora, en los últimos años, habéis incorporado el láser scan, estáis haciendo el SIG con Galicia, seguís incorporando nuevas tecnologías, hacéis análisis de todo tipo para entender el contexto social de las tumbas, la tumba que da nombre al proyecto, de la tumba de Yehuti, sino de todo ese sistema de necrópolis que tiene una diacronía tan larga por otro lado. Y en el caso de Oxirrinco, pues estamos también en otro yacimiento con múltiples facetas, con una historia también muy larga. Esther Pons, además, es compañera del cuerpo facultativo, es conservadora del Departamento de Antigüedades Egipcias en el Museo Arqueológico Nacional. También tiene una faceta muy interesante de estudio de las terracotas greco-egipcias en distintas colecciones, que si tenemos oportunidad, pues sí que nos gustaría que nos hablaras un poquillo de ello. Igual también te preguntamos si hay tiempo por qué pasó al final, en qué situación está la gran exposición de Tutankamón, pero bueno, ya habrá tiempo para hablar de estas cosas. Si queréis, comenzamos la mesa redonda con una pregunta que siempre queremos hacer a nuestros invitados, pues en los orígenes. ¿Cómo comienzan vuestros proyectos? ¿De qué manera surgen? Si queréis, empezamos por ti, José Manuel. Bueno, es un poco contar mi vida, sin echar un rollete. Bueno, yo cuando hice mi doctorado en Estados Unidos, en Baltimore, y luego un postdoctorado en Alemania, cuando volví a España me incorporé a un proyecto nada que ver con la egiptología, que era lo que yo había estudiado, sino con la lengua ugarítica, que es la lengua de un yacimiento en la actual Siria, que desarrolló un alfabeto y un sistema de escritura peculiar. Estuve como contratado de ese proyecto 5 años, y cuando por fin saqué las oposiciones y saqué mi plaza de científico titular, pensé que el destino me había ofrecido una oportunidad única para desarrollar un proyecto de egiptología y ayudar a desarrollar la egiptología como disciplina científica en España, que comparado con otros países europeos y de otros lugares,
pues estábamos todavía bastante en pañales. Y bueno, lo que pasa es, también es que en realidad yo lo que estudié aquí en España, en la Complutense, en Madrid, fue historia, historia antigua, pero luego mi tesis doctoral se centró en dos palabras y por eso cuando volví a España me incorporé al Instituto de Filología del CSIC, no al de Arqueología. Lo que pasa es que la filología es una disciplina más individual y yo pensé que mi interés por la lengua egipcia no iba a servir para ayudar a impulsar la egiptología. Entonces decidí darle un pequeño giro a mi carrera y me fui a Egipto a buscar un proyecto de arqueología. Un proyecto de arqueología que de alguna forma tuviera algo que ver con mi pasado reciente. Y entonces cuando tropecé con la tumba de Yehuti, que había sido descubierta por Richard Lepsius a mediados del siglo XIX, lo que pasa es que no se había excavado ni investigado nunca. La tumba de Yehuti está enteramente escrita con inscripciones relacionadas con el Imperio Egipcio, que era el tema de mi tesis doctoral, la terminología relacionada con el Imperio Egipcio. Entonces pensé que la tumba de Yehuti aunaba, por un lado, mi pasado y mi formación de filólogo, pero por otro lado, la posibilidad de iniciar un proyecto arqueológico con la posibilidad de formar un equipo y ayudar a la egiptología. Entonces, bueno, me embarqué en la tumba de Yehuti como principal protagonista. Empecé a buscar dinero, que es siempre el primer problema que hay que solventar, y luego a formar un equipo de arqueólogos que suplieran mis carencias, ¿no? Esto tanto, en tu caso, 20 años. En tu caso, José Manuel, tú te doctoraste en la, si recuerdo bien, en la Johns Hopkins. Y los doctorados egiptología en Estados Unidos, el peso de la filología es muy fuerte, ¿no? Además, son varios años los que trabajáis en ese conocimiento de la lengua antigua. La egiptología tiene varios hándicaps, bueno, supongo que como todas las disciplinas. Y uno de los principales hándicaps de la egiptología es que está muy, muy basada, orientada a la filología. O sea, egiptólogo es aquel que sabe leer jeroglíficos, y si no sabes leer jeroglíficos no eres egiptólogo, de tal forma que un especialista número uno del mundo en cerámica, pues le cuesta muchísimo encontrar un puesto de egiptólogo. Y si has excavado yacimientos predinásticos o prehistoria en Egipto, pues tus colegas les cuesta mucho aceptarte como uno más. Y eso es un problema que tiene la egiptología, ¿no? Que está muy, muy orientada, demasiado orientada a la lengua. Solo recientemente los arqueólogos y especialistas en disciplinas dentro de la arqueología encuentran un hueco. En tu caso, Esther, un hándicap. Bueno, en mi caso fue distinto, porque el yacimiento de Osirrinco, yo soy codirectora junto con la doctora Maite Mascor desde hace un año, pero llevamos excavando desde hace ya mucho tiempo. El yacimiento de Osirrinco se empezó a conocer, bueno, con independencia de antiguamente, evidentemente, porque en la comienzos de los años 80 del siglo pasado, pues el Servicio de Antigüedades tuvo conocimiento de que se estaba saqueando este yacimiento, sobre todo una tumba de época saíta, y entonces, bueno, empezó a excavar allá, pero viendo que este yacimiento era muy grande, pues decidió unirse a otra misión, en este caso una misión extranjera, para que pudieran ayudarles. En ese momento, el doctor Josep Padró Parcerisa, que era entonces profesor titular de la Universidad de Barcelona, que luego fue catedrático, que ahora ya está jubilado, pues estaba también buscando un yacimiento arqueológico por esa zona, y entonces comenzaron a trabajar juntos, aunque al cabo de unos años la misión egipcia se retiró y ya todo dependía de la Universidad de Barcelona. Yo empecé a estudiar en la Universidad de Barcelona con el doctor Padró y bueno, luego por razones primero personales y luego profesionales me trasladé a vivir a Madrid. Y ya empecé, primero excavé en Heracleópolis Magna durante 3 o 4 años, pero luego ya comencé a excavar en Osirrinco y he estado desde el año 2000, me parece, trabajando, de forma más o menos ininterrumpida desde el año 2000. El 2001 no, por lo de las Torres Gemelas, pero luego ya he seguido trabajando, ¿no?, en el yacimiento. Y realmente, bueno, pues es un yacimiento, ya digo, demasiado, muy grande, yo diría que hasta demasiado grande, pero que bueno, que ha dado muchos resultados muy, muy importantes, y no solamente para la historia de Osirrinco, sino también para la historia de Egipto en un periodo además muy largo, porque abarca
un periodo cronológico muy amplio, desde la época saíta, que es el 664 antes, hasta la época cristiano-bizantina, que interrumpidamente todas estas culturas vivieron y construyeron en Uxirrinco, evidentemente. Claro, precisamente me gustaría que ahondarais un poquito más sobre esto último que ha comentado Esther. Dada la riqueza y matices de vuestros proyectos en yacimientos con una diacronía tan, tan amplia, me imagino que os estoy pidiendo un ejercicio muy complicado, pero sí que me gustaría que comentarais cuáles creéis que han sido los principales resultados que habéis alcanzado en vuestras investigaciones, pues tanto en Uxirrinco, en el caso de Esther, como en Yejuti, en el caso de José Manuel Galán. Bueno, tomando la palabra. Bueno, lo bonito de nuestro proyecto es que, como decía antes, empezó centrado en la tumba de Yejuti, que había sido el supervisor del tesoro de la reina Hatshepsut y tenía toda la tumba enteramente decorada con inscripciones y escenas en relieve que hablaban de su actividad en la administración y de su papel dentro de la expansión económica y política de Egipto bajo la reina Hatshepsut en torno al año 1470 a.C. Lo que ocurre es que excavando alrededor de la tumba de Yejuti fuimos sacando a la luz enterramientos desde el año 2000 a.C., es decir, la dinastía 11-12, hasta época romana. Y casi sin pretenderlo al comienzo, porque nuestros comienzos eran muy humildes, de repente hemos abierto en la colina de Drahuelnaga una ventana que nos permite conocer la evolución de la necrópolis durante 2.000 años, desde el año 2000 hasta la época romana. Y en otros lugares, en otros yacimientos, es algo relativamente normal, pero en Luxor, curiosamente, es muy excepcional, porque las tumbas son un tesoro de tal calibre, desde el punto de vista histórico, artístico, etcétera, que tanto los ladrones primero como los egiptólogos después, el interior de las tumbas les ha traído como un imán poderosísimo y se ha despreciado el exterior. Y nosotros excavando alrededor de la tumba de Yejuti y de otras tumbas, precisamente hemos descubierto que en el exterior hay igual o más información significativa que dentro. Porque dentro tienes la información del propietario, de su vida, su familia, sus creencias religiosas, pero fuera tienes el urbanismo de la necrópolis, tienes los testimonios de los rituales que se efectuaron en honor del difunto, las ceremonias que anualmente se repetían para recordarle, digamos, la vida en la necrópolis tenía lugar fuera de las tumbas, ¿no? Y eso yo creo que es un poco lo emocionante y lo que yo resaltaría en nuestro proyecto, ¿no? El hallazgo más espectacular fue en 2017, encontrar un jardín funerario a la entrada de la tumba. Curiosamente, la tumba en cuestión era del año 2000 a.C., no estaba decorada, había sido reutilizada y tenía, bueno, cierto interés sin duda alguna, pero en realidad la información más relevante y singular se encontraba fuera. Y fuera teníamos un pequeño jardín de unos 3 metros por 2,5 dividido en cuadrículas, y las cuadrículas todavía conservaban las semillas y los restos vegetales de las plantas que allí se plantaron hace 4.000 años. Y junto al jardín tenemos la estratigrafía que los geomorfólogos pueden ahora estudiar y reconstruir en cierta medida el medio ambiente de la antigua Tebas desde el año 2000 al 1500. Es decir, se nos abren posibilidades que no esperábamos, ¿no? Yo te reconozco, José Manuel, que las imágenes de ese jardín con cuadrículas me llamó muchísimo la atención cuando nos enviaste la memoria de las investigaciones, que ahora están ya publicadas en informes y trabajos. ¿Esas cuadrículas obedecían a distintos tipos de cultivo o no? ¿Es simplemente un sistema reticular de huerto? Sí, es un huerto. Curiosamente, hay una tribu en la Baja California, el Zuni pueblo se llama, que sigue cultivando así. En realidad cada cuadrado es como una especie de maceta
que está pensada para retener el agua y poder llevar a cabo cultivos en zonas áridas o semiáridas, ¿no? Esa es la idea. Claro, hacer un jardín en la necrópolis donde el terreno es desierto 100% es como un contrasentido teniendo el valle fértil del Nilo a unos cuantos metros más allá. Pero es que el difunto en cuestión quería llevarse a la entrada de la tumba, digamos, la fuente de las ofrendas que él esperaba que se le realizaran. Una especie de juego intelectual entre el deseo del difunto de tener las ofrendas cerca de la puerta, ¿no? Y porque probablemente los sacerdotes encargados de su culto funerario tendrían terrenos más extensos cerca, ¿no? Pero él quería tener ese mini jardín a la entrada, ¿no? Y, ajá. Bueno. En tu caso, Esther, ¿por dónde empezar, bueno, con Osirrinco? Bueno, en mi caso es que, bueno, hay dos zonas muy grandes. Por un lado, la necrópolis alta, que es verdad que tiene un, bueno, un marco cronológico desde época saíta hasta la época cristiana, pero yo resaltaría de esta zona, por un lado, las tumbas saítas, que todas están construidas con grandes bloques de piedra, que pueden tener una habitación o más. Por ejemplo, la tumba número 1, que es la que estaban robando en los años 80, tiene 7, pero la tumba número 14, que esta sí que la hemos encontrado nosotras, esta es la habitación 7 de la tumba número 14, pues tiene 11 habitaciones. Es verdad que como estructura estaba bastante deteriorada, pero en su interior encontramos, bueno, como veis, diversos sarcófagos de piedra muy bien tallados y que, bueno, muestran el mejor arte saíta del momento. De hecho, el que tienen a la izquierda estaba totalmente cubierto de inscripciones diciendo, bueno, pues, quién era, su filiación, qué cargos tenía, etcétera. Pero en el interior, en el huequito que ven en la pared, había una cámara que estaba completa y dentro encontramos 8 vasos canópicos, que 4 eran de este señor y 4 de su madre, que estaba enterrada allá. Encontramos numerosos usceptis, figuras de bronce, etcétera. Todo el ajuar funerario, que es muy importante, que por cierto está la publicación de esta tumba ya está en imprenta, o sea que esperamos que salga ya en breve porque está en imprenta. Y bueno, aparte de las tumbas saítas, las tumbas de época tolemaico-romanas, que también están construidas de piedra, con bloques de piedra pero algo más pequeños, pero que nos muestran el sincretismo entre ambas culturas, porque los romanos, los tolemaico-romanos, los greco-romanos también momificaban a sus muertos. No tan bien como los egipcios, por lo menos en el caso de Osirrinco, pero también los momificaban. Cambia el tipo de ajuar funerario, porque ya son cerámicas, son lucernas, ungüentarios de vidrio, etcétera, pero muchos de ellos llevan máscaras policromadas o todo el cuerpo es un cartonaje completo de máscara de policromado. Y este año, por ejemplo, hemos encontrado, es la primera vez que nos sale, un cartonaje completo que además tiene una inscripción en griego. Bueno, una no, está casi cubierta de una inscripción en griego sobre quién es esta persona, etcétera, ¿no? Y también en la necrópolis alta, pues hemos encontrado en la parte cristiano-bizantina, pues un gran monumento basilical, pues que tiene 90, como una basílica, 95 metros de longitud y 30 de ancho, y que posiblemente es ahí donde estuvo en su origen el Serapeum de Osirrinco. Pero aparte de esto, también en la necrópolis alta encontramos hace como 7 u 8 años una ofrenda de peces, que la mitad estaba momificado, así que ya ha salido la publicación, que en principio parecía que había como 7.000, 8.000 peces, pues no, hay 50.000, ya se sabe con seguridad. Como nosotros tampoco éramos expertos en peces, bueno, yo en mi caso diferencio muy pocos, hay que decirlo, pues empezamos a, bueno, contactamos con varias universidades y al final todas nos dijeron que habláramos con Wim van Meer, que era el máximo estudioso de peces y sobre todo de peces Osirrinco. Y bueno, cuando nos llamó nos preguntó cuántos más o menos había. Nosotros en ese momento teníamos como unos 2.500 y él pensaba que teníamos como 60. Le dijimos, no, van a ser 2.500. Bueno, al final han sido 50.000, es una ofrenda, bueno, que la mitad de ellos además están momificados, envueltos en telas, etcétera. Y luego, aparte de esto, como a kilómetro y medio, hace ya pues, casi unos 10 años, se encontró un Osirrinco, un templo dedicado a Osiris, que en Egipto hay 3, el de Karnak, el de Abidos y el de Osirrinco, se encontró por casualidad, y que los egipcios nos dijeron que, bueno, que los caváramos nosotros, que además ha sido, bueno, pues un trabajo, un estudio de tesis doctoral de la doctora Maite Mascor, que también está publicado, se publicó el año pasado, y que en su interior no solo se han encontrado una,
una figura yacente del dios Oxirrinco de piedra de 4 metros, sino que también hay 2 galerías, una de ellas con 76 nichos, con gran cantidad de objetos y material, bueno, destinado al dios Isidus, ¿eh? Desde cajas, figuras, amuletos, conos, etcétera. Hay miles, cuando digo miles puede haber 5.000, muchos. Tenéis para investigar varias dinastías, ¿eh? Podéis estar varias dinastías investigando. Sí, dinastías. Dinastías no de ellos, sino de nosotros. Esto en cuanto a parte de la parte científica de resultados. En cuanto a la parte humana, a vuestras experiencias en Egipto, ¿con qué os quedaríais de esto? Estás ya 2 décadas trabajando allí. Esa parte más social, más personal. ¿Qué os lleváis de vuestras vivencias en Egipto, José Manuel? Bueno, todos los que trabajamos en Egipto, creo que una de las cosas que más valoramos precisamente es la relación que se establece con los trabajadores egipcios, ¿no? Y creo que todos estamos de acuerdo en que la gente de Egipto es muy cariñosa, muy afable, muy acogedora. Y eso hace que el trabajo de arqueología siempre es agradable, ¿no? Y tus compañeros de tu propio país también son agradables, pero el trabajar en Egipto es verdad que te metes en un ambiente muy particular, muy acogedor, muy cariñoso. La fotografía, por ejemplo, esta que he escogido es la foto final de una aventura que tuvimos, ¿no? Que estábamos excavando en Luxor cuando ocurrió en 2011 la revolución contra Mubarak. Fueron momentos muy difíciles, muy tensos, aunque luego realmente en Luxor la situación fue relativamente tranquila, pero en esos momentos no se sabía cómo iba a evolucionar la crisis, ¿no? Y lo pasamos bastante mal, tuvimos que terminar la campaña a mitad. Y lo que fue muy, muy bonito, muy intenso desde el punto de vista afectivo es que todos los trabajadores se volcaron con nosotros, ¿no? Y ninguno de nosotros tuvo ningún miedo realmente porque nos sentíamos protegidos y arropados. Y eso fue una experiencia muy bonita. Cuando al año siguiente, en 2012, conseguimos volver, esta es la foto del año siguiente, que hicimos una pirámide con los trabajadores y la bandera de Egipto. Eso es verdad. También fue una lección, ¿no? de historia, ¿no? de que todo pasa, de que la vida, como también lo estamos viviendo ahora, ¿no? Tiene altos y bajos, y los bajos te tienen que ayudar a ser más fuerte, a aprender, a ser más humilde. Y yo creo que, bueno, eso, que somos parte de la historia, presente, pero de la historia. Y eso creo que fue muy, muy bonito. Ahora viéndolo, claro, que hemos sobrevivido y ha pasado, es como el cuento del náufrago egipcio, ¿no? Sí. Todas las desgracias, entre comillas, cuando se pasan y se superan, pues son una lección y uno las puede luego contar hasta con gracia y con cariño, ¿no? Pero bueno, fueron momentos eso muy, muy intensos. Y también hubo una anécdota muy bonita, ¿no? Porque en aquel momento, claro, Egipto estaba en crisis muy profunda y la gente estaba al borde, no tenía dinero para comprar comida. Es que era una situación muy difícil, ¿no? Por un lado, la corrupción en el gobierno con Mubarak y su familia. Por otro lado, la gente que no tenía recursos, ¿no? Cuando estalló la revolución, pues me acuerdo que teníamos una inspectora con nosotros, ¿no? Y curiosamente ella fue la más valiente, ¿no? Y es la que decía, dice, es que estamos tan mal que merece la pena correr el riesgo, ¿no? Y también ahí hubo, porque en Egipto normalmente no se habla de política, ¿no? Hubo un conflicto, ¿no? El capataz, que era más conservador y más consciente del riesgo económico y social que se corría en ese momento, y la inspectora, que estaba dispuesta a correr el riesgo por un Egipto mejor, ¿no? Y bueno, son momentos y circunstancias y conversaciones que no se olvidan. Madre mía. ¿En tu caso, Esther? Bueno, en mi caso yo creo que estoy de acuerdo con José Manuel. Creo que la experiencia con los obreros, que es la gente que trabaja ahí y que además luego nosotros la dejamos, nosotros nos volvemos, pero ellos se quedan, bueno, esto es parte de los obreros que tenemos, uno de los días.
Y bueno, para mí es las experiencias que hemos tenido con ellos desde siempre. De hecho, llevamos ya tantos años que primero vinieron los padres y ahora empiezan a venir los hijos. Eso no sé si es muy bueno porque nos hace un poco más mayores a los demás, claro. Pero bueno, y hay que decir que bueno, también hemos visto algunas cosas malas, algunos RAIs o algo que ya no habían venido porque entre el intervalo pues, bueno, pues se murieron. Pero esa relación que hemos tenido con ellos nos han hecho bueno, pues que podamos ir a su casa, que hemos comido con ellos, hemos jugado, ahora ya no menos, porque no les gusta mucho que vayamos al pueblo, pero hemos jugado al dominó, al ajedrez, hemos ido a bodas, etcétera. Hemos tenido una buena relación. Yo a nivel personal, no aquí en Oxirrinco, pero sí en Heracleópolis, creo que tuve una experiencia que a mí no se me olvida. Estuve en el parto de una mujer de la que se le alquilaba la casa, de María, y de su primera hija, y allí estuve. Y de hecho su segunda hija la llamó como yo, según ella, en honor a que le ayudé. Bueno, yo estaba ya ayudando como dos personas más, ¿no? Pero bueno, para mí fue una experiencia pues muy gratificante, porque además yo era muy joven y casi no conocía nada de todo esto. Y bueno, veía cómo nacían aquí en nuestro país y en qué condiciones nacen allá, porque esto era en la casa y unas condiciones bastante precarias. Y bueno, te das cuenta que muchas de las cosas que tienes cuando vives allá, bueno, yo soy de las que me subo al avión y me olvido prácticamente de todo. Soy ya como una niña con zapatos nuevos cuando llego a Egipto, porque disfruto haciendo mi trabajo, pero con la relación con la que tenemos, sobre todo con los obreros. Yo no viví lo del 11, lo de la revolución, porque habíamos vuelto hacía muy poco, en diciembre, pero sé que también mucha gente de las que estaba lo pasó muy mal, de los obreros, y de hecho al año siguiente cuando volvimos algunos habían tenido que emigrar a Libia o a otros países, a los Emiratos, porque la situación económica era bastante mala. Sí, madre sí. Mía. Vale. Bueno, sin duda ambos tenéis una amplia experiencia en nuestra disciplina. Y sí me gustaría aprovechar para saber cuál es vuestra valoración sobre la situación de la arqueología en la actualidad. Quiero decir, cómo ha evolucionado desde las últimas décadas, nuevas metodologías, qué nuevos métodos se han implantado, las nuevas posibilidades que ofrecen, de qué manera han cambiado los planteamientos. Si te parece, José Manuel. Bueno, para empezar, sin plan duro, la arqueología en Egipto tiene un gran hándicap. Y es que, por distintas razones, toda la cuestión de análisis y nuevas tecnologías se complica un poco. Primero, importar equipos de tecnología sofisticados es complicado en la aduana de los aeropuertos. Ahora, por ejemplo, en la fotografía que estáis viendo aparecen Jesús Herrerín con Miguel Sánchez. Miguel es español, pero es médico en Mount Sinai en Nueva York, y él colabora con nuestro proyecto, y él, gracias a él y sus contactos con hospitales del Cairo, fue capaz de importar una máquina de rayos X a Egipto. Y ahí se ha quedado, la utilizamos nosotros, la utiliza una misión arqueológica americana que excava cerca de nosotros. Y es eso nos abre un montón de posibilidades, ¿no? Pero ha sido gracias a Miguel y a su cabezonería en empeñarse en conseguir importar la máquina. Gracias a él podemos escanear los restos humanos que encontramos, como esta es una momia que encontramos la campaña pasada de una chica de unos 15-16 años. Encontramos su ataúd sobre el suelo, dejado probablemente por ladrones que habían saqueado su tumba. Habían dejado el ataúd en un lugar para luego volver sobre él, por razones que desconocemos, ahí quedó abandonado, y encontramos el ataúd intacto. Bueno, gracias a tener la máquina en el yacimiento pudimos, y tener el permiso del servicio de antigüedades, pudimos escanear la momia. O nosotros también, igual que Esther mencionaba a las ofrendas de peces Oxirrinco, nosotros tenemos también miles y miles de momias de aves, sobre todo de ibis y halcones, pero también serpientes y musarañas, que están envueltas en paquetitos de lino del siglo II a.C.
Y también gracias a la máquina de Miguel y de Jesús, pues las podemos escanear en el yacimiento y conseguir una información que de otra forma sería muy difícil. Pero los egipcios, por ejemplo, son muy reticentes a toda la cuestión de análisis. Por ejemplo, nosotros cuando encontramos el jardín, claro, es fundamental poder hacer los análisis de los restos vegetales, identificar las plantas, pero también en la estratigrafía, comentaba antes, los geomorfólogos pueden detectar las huellas, por ejemplo, de lluvias o de tormentas de arena, pero no solo eso, sino que en esa misma estratigrafía el especialista en polen, Sebas, puede recuperar el polen y de esa forma completar la información botánica del jardín. El jardín es las plantas que manipulan los hombres con un fin religioso. En la estratigrafía el polen nos informa sobre las plantas que se cultivaban o crecen de forma espontánea en el valle fértil al lado. Para analizar esos restos tuvimos la suerte de tener muy buena relación con el Instituto Francés de Arqueología Oriental en el Cairo. Entonces llevamos allí las muestras y ahí las hemos analizado. Pero en Egipto no permite que ninguna muestra salga del país. Es decir, todo lo tienes que analizar ahí. Y eso añade complicación, ¿no? Y te obliga a seleccionar bien lo que quieres analizar, ¿no? Y claro, hoy en día la arqueología está casi 100% basada en la arqueometría, ¿no? Pero entonces tenemos nosotros, Esther contará historias parecidas, que buscar las fórmulas para poder analizar bien la tierra, los restos vegetales, también tenemos maderas, identificar las maderas, ¿no? Y eso es ahí un problema. Entonces, claro, nosotros luchamos, luego, por ejemplo, pasa también con la planimetría. Nosotros ahora nos apoyamos muchísimo en la fotogrametría, pero claro, lo ideal sería poder volar un dron en el yacimiento, ¿no? Pero no lo podemos hacer, no te permite volar drones. Entonces tenemos que apañárnosla pues, con pértigas y fotos manipuladas con el móvil o eso, con la fotogrametría, la verdad es que nos ha salvado. Luego también tuvimos la suerte de llegar a un acuerdo con Leica Geosystems y Leica nos dejó dos campañas, un escáner láser, escaneamos todo el yacimiento. Nos ha prometido que la próxima campaña lo podremos llevar de nuevo para escanear las nuevas zonas que hemos excavado. Y bueno, con el escáner láser y con la fotogrametría pues vamos saliendo del apuro, ¿no? Pero es verdad que para los egiptólogos pues ya es un reto el pensar cómo ir saltando los obstáculos. Sí. ¿Y en tu caso, Esther? Pues en mi caso es, bueno, es prácticamente idéntico, porque nosotros también hace 2 años quisimos traer un dron, que además era pequeño, cabía en la palma de una mano, y ya nos dijeron que de momento no. La foto que veis aquí es una foto aérea, porque nosotros llevamos años ya haciendo fotografías con una cometa. Al principio era más sencillo, pero bueno, ahora ya, desde hace bastantes años, las hace José Javier Martínez, y se trae una cometa grande y una cometa más pequeña, y él ha adaptado él mismo, porque también un artilugio para que la cámara no se caiga, y podemos hacer fotografías aéreas, que tenemos muchísimas, evidentemente, y eso. Pero nos gustaría también tener un dron, algo que no podemos. También estamos haciendo, que las hace él también, pues gracias a la fotogrametría, pues para poder hacer imágenes en 3D de las tumbas, de los objetos o del propio yacimiento en general, ¿no? Y vamos así un poco tirando. Queríamos hacer, bueno, tenemos el IFAO, nos dejó hace unos años porque, bueno, con la Universidad de Montpellier, que tenía contactos, etcétera, pues venía una persona que estudiaba las momias, entonces con unos aparatos sí que podía estudiar un poco qué es lo que había en el interior de las momias, pero no era un escáner como tal. Y nosotros nos gustaría, que la Universidad del Cairo o la Universidad de Minia, hablar con ellos o con algún hospital de Minia, que es lo que nosotros tenemos más cerca, porque de hecho Osirrinco pertenece al distrito de Minia, que pudiéramos escanear algunas momias ya que tengamos, o que podíamos hacer un TAC. Pero de momento lo tenemos ahí un poco en stand-by, porque ellos sí que son reacios a que las momias vayan de un sitio para otro, y más ahora traerte un aparato tampoco, ¿no? Pero bueno,
nosotros seguiremos intentándolo porque creemos que es esencial saber qué oculta la momia, ¿no? Porque sí, tenemos muchas. Y así que es esencial hacerlo. Sí, es verdad que cuando hemos encontrado pues semillas, sobre todo en los enterramientos de época cristiana, que van acompañados de huesos, de semilla, la persona que estudia, la doctora Viviana Agustí, conoce mucho este mundo de las semillas, de los frutos, etcétera, y es de gran ayuda. Pero vamos, ya nos gustaría poder hacer algunas cosas más, pero los egipcios son bastante reacios a las nuevas tecnologías, la verdad que sí. Y de hecho, bueno, yo no sé si a ti te pasa, José Ramón, pero nuestros inspectores no vienen ni con cámara de fotos, ¿eh? O sea, todo lo tenemos que traer nosotros y luego ya cuando termina se le tenemos que dar un book de fotos, porque ellos en general no les gusta, y menos, ya digo, algo como más, como un dron, que nosotros les decimos, pero si no pasa nada, si nada, les enseñamos el modelo, el tipo, ya digo, cabía en la palma de una mano, pues nos dijeron que no y claro, nos dio tiempo. Aún así, la cometa, alguna vez hemos tenido problemas en el aeropuerto, Hemos tenido que ir explicando para qué servía, bueno, y como la Viana es un poco como de niño, muy grande, pero como para niños, pues aún ha podido pasar, sí, porque realmente, pues bueno, pero lo demás no. O sea, que esta lucha por incorporar nuevas metodologías a las misiones en Egipto, me imagino que es uno de los objetivos de futuro. ¿Qué otros objetivos os planteáis para los proyectos, para Osirrinco y para Yehuti? Bueno, nosotros en concreto tenemos en el futuro reciente un objetivo, bueno, en esta fase es uno de nuestros arquitectos, Van Ibars, con un escáner láser de Leica, que dejó Leica hace unos años. Ahora queremos traer uno más pequeñito, más directo. Pero ahí escaneamos todos los pozos, las tumbas, y es que Joan se lo ocurrió como un campeón. Bueno, en cuanto a los objetivos, hemos terminado de restaurar prácticamente las tumbas de Yehuti y de Jeri, que están decoradas en relieve. Y esta próxima campaña, que esperamos llevar a cabo en enero-febrero de 2021, esperamos terminarlas y ofrecérselas al Ministerio de Antigüedades de Egipto para abrirlas al público. Ese será un momento muy emocionante. Junto a la visita a estas dos tumbas, que son de comienzos de la dinastía XVIII, en torno al año 1500 a.C., que son dos tumbas muy peculiares, pues además tenemos la réplica del jardín funerario que encontramos en 2017. Además de investigar y excavar el jardín y de consolidar la estructura de adobe y de barro que forma la cuadrícula, gracias al escaneado con Leica Geosystems, pudimos luego ir con la información del escáner a Factum Arte, y con Factum Arte hicimos la réplica del jardín. Gracias también a una ayuda financiera del American Research Center in Egypt, del ARCE, que nos dio dinero para terminar de investigar el jardín, consolidarlo y hacer la réplica. Hicimos la réplica en Madrid. Curiosamente, Factum Arte tiene los talleres a 5 minutos andando de mi despacho en el CSIC. Y la llevamos a Luxor. La llevamos a Luxor para colocarla encima del original. El original lo tapamos con una estructura de metal que hizo Nacho Forcadell, con paneles de aluminio y aislante, y sobre la protección del original colocamos la réplica, de tal forma que el visitante dentro de unos años que se acerque a ver la tumba de Yehuti de Jeri, pues pasará por una réplica exacta, incluyendo el arbolito en una de las esquinas del jardín del año 2000 a.C. Y las tumbas de Yehuti y Jeri son interesantes. Por un lado, Jeri es de las pocas tumbas decoradas que se conserva de comienzos de la dinastía de XVIII. Hay muy poquitas tumbas de esa época y tiene unos relieves maravillosos de estilo clásico, casi del Reino Medio. Y por otro lado, Yehuti, siendo supervisor del tesoro de la reina Hatshepsut, él se veía a sí mismo y quería que los demás le percibieran como el maestro de las letras. Eso me vino a mí fenomenal como filólogo de en origen que era o que soy. Y su tumba es un monumento a la cultura escrita. Pero no solo eso, sino que además cuando su tumba se reutiliza en el siglo II para depositar momias de animales, los sacerdotes encargados del culto a las momias y de la deposición de las momias llenan la tumba de Yehuti y de Jeri de
grafitis. Entonces tenemos casi un centenar de grafitis escritos en tinta roja de los sacerdotes que reutilizan las tumbas muchos años después. Es decir, que continúa siendo un monumento a las letras escritas. Y yo creo que hace que la tumba de Yehuti y de Jeri sean dos tumbas que realmente merezcan la pena abrirse al público. Y ahí en esas estamos. ¿En tu caso, Esther? Bueno, en mi caso es algo parecido. Este año recibimos además la visita del director del Servicio de Antigüedades de Egipto, de Minia y de Heras, que lo que quería era que lo que quieren sobre todo es que sea un yacimiento abierto al público. En principio no tienen previsto que sea para turistas en plan autocares, pero sí fuera una especie de museo abierto, sobre todo con las tumbas número 1 y tumba 14 del periodo saíta y la número 3, que es de época tolemaica romana, porque en el interior de esta última, sobre todo, hay una decoración pictórica de divinidades, etcétera, que ellos consideran que es muy importante y quieren que esté abierta al público, ¿no? Ya nos han dicho más o menos cómo lo quieren, etcétera, pero para eso también tenemos que acondicionar la entrada, la carretera, etcétera, porque nosotros estamos hacia el interior del desierto, ¿no? Pero bueno, eso es un objetivo quizás a largo plazo, no nos han dado mucho largo plazo, ¿eh? Luego también la Biblioteca de Alejandría nos propuso ya este año, pero por el COVID todo ha quedado parado, que hiciéramos una exposición fotográfica de los hallazgos del yacimiento de Xirrinco, así que lo tenemos pendiente, no sé, quizás en otoño o ya lo dejaríamos para el año que viene. Como durante esta campaña, que la hemos tenido en febrero o marzo, terminamos cuando teníamos que terminar, el 15, o sea que lo terminamos bien, poco antes de que cerrara el aeropuerto, pero sin embargo la última semana ya nos empezaron a decir que no abriéramos nada nuevo porque no sabían si nos tendríamos que ir al día siguiente. Así que tenemos intención, o eso hemos hecho, hemos pedido permiso para volver en noviembre, a ver si lo podemos tener y terminar algunas cosas que no pudimos terminar, como una restauración y consolidación de algunas pinturas. Y desde luego lo que queremos es continuar abriendo sobre todo la zona, un sector nuevo que abrimos el año pasado y que nos ha proporcionado pues unas tumbas ya de época, finales de época saíta, ya en época persa, que difieren un poco en cuanto a construcción arquitectónica de las tumbas saítas, porque ya solamente tienen una habitación, etcétera, pero también ya no son sarcófagos, sino se entierran directamente. Entonces nuestra idea es continuar para que podamos ver ese cambio, cuándo se produce ese cambio, por qué se produce en el momento de época saíta a la época persa. Así que tenemos ahí tres frentes que esperemos que se puedan hacer. Acabas de comentar, Esther. Sí, perdona, Isaac. No, que tienen trabajo, que además como son dos proyectos con una concepción global de lo que debe ser la investigación, desde la documentación, la investigación historiográfica en los archivos, en todo el conocimiento que hubiera ya desde el siglo XIX hasta la restauración, consolidación, restauración y, por supuesto, en la medida de lo posible, musealización, pues claro, que eso va generando distintas líneas secundarias o alternativas a la principal o a la puramente científica. Pero nada, no quería interrumpirte, Juanjo, perdona. No, decía que acaba de nombrar Esther el COVID, la influencia del COVID-19. La verdad es que lo hemos visto últimamente, los últimos meses, en las noticias, incluso algunos lo hemos sufrido en primera persona. Sí que es cierto que el COVID-19 en estos últimos meses nos ha afectado en todos los ámbitos de la vida, por supuesto también en el laboral. Y en este sentido me gustaría saber qué opinión tenéis acerca del impacto que puede tener la pandemia del COVID-19 que estamos sufriendo en la arqueología y en particular también me gustaría que lo comentarais en los proyectos de arqueología en el exterior, puesto que nadie mejor que vosotros lo conoce. Adelante, José Manuel. Bueno, es un poco... nadie tiene una bola de cristal, pero yo creo que hay que, en la medida de lo posible, hay que luchar por recuperar la normalidad, ¿no? Y sí, por supuesto, cuidando los detalles de salud y seguridad,
pero eso cualquier excavación arqueológica lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo. La seguridad en un yacimiento, en el trabajo del yacimiento es fundamental. Normalmente estamos expuestos a problemas físicos, pero ahora a otro tipo de problema. Pero yo creo que teniendo cuidado y siendo muy consciente del peligro y cuidando los detalles, creo, yo acabo esta semana de mandar los papeles al Cairo para la próxima campaña, que esperemos realizar en enero, y vamos a ver, pero hay que ser optimistas y hay que luchar porque sigamos adelante, superamos la crisis de Mubarak y vamos a superar el COVID seguro, más tarde o más temprano. Pero sí que es importante, por ejemplo, justo también esta mañana me ha llegado un email de riesgos laborales del CSIC para hacer un curso de prevención de riesgos laborales en el que, por supuesto, entrará el COVID. Y eso, hay que estar preparado, es que hay que estar informado, tomar las medidas necesarias. Pero desde luego, no, lo último es claudicar, ¿no? Hay que seguir adelante y ese es el escenario, ¿no? Yo sigo con los mismos problemas, ¿no? De los papeles y también de la financiación. La financiación también con esto del COVID parece que va a ser más complicado, tanto el dinero público como el dinero privado, pues parece que si ya escaseaba antes, ahora va a escasear más todavía, pero nadie lo sabe, no tiene por qué ser así. No tenemos que ponernos siempre en lo peor, ¿no? Hay que no amilanarse, sino al revés, casi crecerse ante las dificultades y seguir hacia adelante. Y en tu caso, Esther, ¿qué impacto crees que...? Bueno, en mi caso, lo mismo. Yo creo que hay que luchar y no quedarnos en stand-by y decir, bueno, ¿cómo ha pasado esto? No, yo creo que hay que seguir adelante. De hecho, nosotros, estando en confinados, hemos ya pedido el permiso también, que además lo hemos ampliado de noviembre hasta abril del año que viene, todo entero, todos estos meses, para ver cuándo podríamos ir, pero ya empezando desde noviembre. Y yo creo que es importante porque, bueno, es verdad que nos podemos encontrar con algunos problemas y que es verdad lo que decía José Manuel, que, bueno, pues a lo mejor el problema de la financiación, bueno, esperemos que salga adelante y que siga habiendo financiación, que no se pare y que no digan, bueno, como ha pasado esto, vamos a pararla o a bajarla, ¿no? Bueno, pues esperemos que no sea así, porque es muy importante que los yacimientos, no se queden abandonados tampoco durante mucho tiempo. De hecho, bueno, supongo que también lo habrás recibido tú, José Manuel, hemos recibido del Servicio de Antigüedades una normativa para excavar a partir de unos meses, de cuántos obreros podemos tener, de en qué condiciones tenemos que trabajar, etcétera, ¿no? Yo creo que bueno, que teniendo presente cómo tenemos que trabajar los aspectos que podemos, que tenemos que tener en cuenta, que no podemos excavar quizás como antes estábamos excavando, evidentemente con todas las medidas de seguridad, yo creo que se puede hacer igual, ¿no? Para mí es muy importante que no se paren las excavaciones, porque muchos de los procesos que has dejado a mitad porque no has podido terminarlos, como nos ha pasado a nosotros, que bueno, en esta imagen se han podido consolidar las pinturas, pero no todas están del todo restauradas porque tuvimos que dejarlo, no dejar de excavar, pero sí dejar de empezar algo nuevo en esta última campaña, pues sería conveniente que continuáramos, porque el tiempo además también deteriora aquello que tú estás haciendo si no está consolidado o restaurado del todo, ¿no? Así que yo creo que hay que luchar, continuar adelante y desde luego, bueno, quizás con más ímpetu, como decía José Manuel, para que esto no se acabe, todo lo contrario, para que además las instituciones privadas o públicas, que son las que subvencionan las excavaciones, pues continúen y lo fomenten aún más para que, bueno, dentro de todo lo que nos puedan pedir, pues de que tengamos que llevar máscaras, etcétera, cuántos obreros, ya digo, nos han pasado una lista el Servicio de Antigüedades de cómo tenemos que llevar a cabo la excavación en el momento en que nos vayan a dar el permiso. Así que, bueno, con cumplirla, y esperemos que así sea, pues podamos seguir adelante, excavando aquí o en cualquier otro sitio. Desde luego, el objetivo nuestro es continuar y poder sacar adelante las ayudas 2020. Y en ese sentido nos estamos esforzando porque así sea y vayan pasando los trámites previos a la convocatoria.
vamos a cruzar los dedos. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta antes de pasar al chat. Sí que me gustaría, continuando con el futuro, si algún día cerrarais, aunque ya nos, por lo que nos estáis diciendo, tenéis investigación para rato en tanto el proyecto Yehuti como en Osirrinco, pues si algún día quisierais empezar un nuevo proyecto en Egipto, ¿tenéis algún yacimiento por ahí al que os gustaría meterle mano en el futuro? José Manuel. En mi caso, aparte de que tenemos, aunque el terreno es relativamente pequeño, más pequeño que Osirrinco, tiene como unos 9.000 metros cuadrados, nuestra pequeña ventanita hacia la historia antigua. No hemos excavado ni la mitad del yacimiento, tenemos muchos años por delante, espero, pero la verdad es que por suerte, porque también al arqueólogo le tiene que acompañar la suerte, yo estoy en el sitio donde quiero estar. El yacimiento ha demostrado a lo largo de estos 19 años ser enormemente fructífero. No solo tenemos tumbas y ataúdes de distintas épocas, ¿no? Sino que es que además tenemos un montón de información novedosa que aportar. Hablaba antes del jardín, pero también de la información medioambiental de la antigua Tebas, de las momias de animales, pero hemos encontrado ramos de flores, pizarrines de escuela, sandalias de cuero. Ahora, en la última campaña hemos encontrado varios objetos de cuero del año 1600 a.C., un brazal de arquero dentro de una bolsa de cuero, junto con un taparrabos también de cuero. Quiero decir que la zona, excavando en el exterior, es tan rico en información sobre la vida cotidiana, no solo religiosa y funeraria, sino sobre la vida cotidiana, la sociedad y la cultura, que yo no imagino otro sitio mejor donde ir, la verdad. Estamos en el ojo del huracán y yo creo que lo que nos espera es igual lo más interesante de lo que hemos desenterrado hasta ahora. Así que ¿por qué cambiarnos de sitio? Ese Drahuel Naga ya para el resto. ¿Y tú, Esther? Pues a mí me pasa lo mismo. Yo estoy encantada de la vida, de estar donde estoy. Creo que, bueno, es un yacimiento muy grande. Nos queda muchísimo. Ya digo que no creo que... Esta es la tumba número uno de Pocasaíta y no creo que terminemos. Creo que vendrán generaciones futuras para poder terminar Osirrinco. Yo estoy contenta con lo que estamos haciendo, muy contenta además, y creo que nos esperan unos resultados... teniendo en cuenta lo que hemos encontrado hasta ahora, pues muy fructíferos, que nos van a enseñar, bueno, cómo fue la vida de los osirrinquitas desde la época saíta hasta la época cristiano-bizantina. Es verdad que lo tenemos separado por sectores, yo no excavo la época cristiano-bizantina, por supuesto, pero yo no lo cambiaría hoy por hoy por ningún otro yacimiento. Creo que hace ya tiempo que he encontrado aquello donde quiero estar. Sois fieles a vuestras excavaciones. Sí, sí, yo de momento sí. Yo creo que estoy que todos los que estamos excavando en Egipto estamos contentos con lo que tenemos, con lo que hallamos, y además está dentro de nuestros estudios y de nuestras investigaciones. Por lo tanto, no sé, yo creo que todos estamos contentos y felices, ¿no?, de estar excavando allá. Yo no lo cambiaría ahora, hoy por ninguno, hoy por hoy no. Desde luego, y lo dudo que pueda decir lo mismo dentro de un tiempo, porque estoy segura de que los resultados van a ser muy fructíferos por lo que estamos viendo en cada una de las campañas, así que no. También es que yo creo que lleva mucho tiempo entender lo que tienes entre manos, entender un yacimiento, ¿no? Y que a medida que pasa el tiempo no es que te aburras de un sitio, sino al revés, que es ahora cuando empiezas a entenderlo y cuando, digamos, todo empieza a encajar y a cobrar sentido, ¿no? Y casi cada campaña se disfruta más que la anterior, porque las piezas de ese puzzle que al principio no sabías muy bien qué dibujo iba a salir, pues ahora empieza a salir el dibujo, ¿no? Y eso te hace aferrarte al terreno. Sí, sí, evidentemente vas viendo pues eso, cómo encaja todo y por qué aquello que apareció hace 2 años, dice, ¿y esto aquí qué hace? ¿O por qué? Bueno, pues 2 años después
pues ya aparece. Yo me acuerdo que hace unos años, cuando encontramos la habitación número 6 de la tumba 14, nos apareció un muerto, que era una mujer, pero 8 vasos canopos, y no entendíamos por qué. 4 eran de la muerta, porque, pero los otros 4 no sabíamos qué hacían allá si nunca había habido otro muerto allá, hasta que el año siguiente encontramos la respuesta, porque enfrente estaba el sarcófago epigráfico de su hijo, y por la razón que sea. Pero bueno, vas viendo poco a poco que a veces las campañas te dicen, bueno, esta no he entendido muy bien, te han quedado flecos allá, bueno, pues a la siguiente te salen y al final sale, va saliendo todo. Sí, sí. Bueno, Juanjo, ¿tenemos tiempo para que pregunten los asistentes? Tenemos tiempo. Si os parece bien, pasamos a responder algunas de las preguntas que nos han planteado los asistentes. Pregunta Guillermo. Bueno, esta pregunta es para nosotros y se van a poder, imagino, publicar los seminarios. Pues sí, la idea es próximamente subirlos a nuestros canales de comunicación habituales para que puedan verlos, por supuesto, en el momento en que quieran. Pasamos a otra pregunta. Belén Rodríguez nos pregunta, buenos días, felicidades por vuestros trabajos y por la charla. ¿Cuáles son los problemas desde el punto de vista de la conservación y restauración que hay que destacar en estos yacimientos y cómo se solventan? Pues adelante, José Manuel, Esther. Bueno, con la restauración pasa un poco algo parecido a las nuevas tecnologías. En Egipto es difícil de adquirir productos de restauración de calidad y eso es un reto que hay que solventar. No es sencillo. Nosotros de nuevo hemos tenido la suerte de volver a contar con la ayuda del Instituto Francés de Arqueología Oriental del Cairo, que nos ayudan en la adquisición de los productos y les estamos muy agradecidos. Pero eso es un problema, ¿no? Por otro lado, es verdad que el trabajo de, yo diría, aunque no es mi papel y a lo mejor los de mi equipo se me echan encima, el trabajo de conservación y restauración en Egipto es muy agradecido. Los objetos más frágiles se conservan fenomenalmente bien, tenemos cantidad de telas de lino, madera, la pintura. Digamos, luego la tarea del restaurador, limpiando, consolidando, restaurando, creo que es muy, muy agradecida, ¿no? Nosotros tenemos casi todo tipo de restauración. Tenemos restauración de relieves de las paredes de las tumbas, pero también tenemos restauración de las capillas y pozos construidos en adobe. Y luego tenemos los objetos que desenterramos, ¿no? Que son de todo tipo, desde sandalias de cuero, ataúdes de madera, etc. Y bueno, luego también el problema también principal, pero eso es común en cualquier yacimiento arqueológico, es el trabajar en el yacimiento. Nosotros no podemos llevar las piezas a un museo y contar con un laboratorio de restauración como en otros lugares, ¿no? Entonces tenemos que restaurar in situ en el yacimiento, con el problema de polvo, de calor o de lo que sea, ¿no? Pero bueno, eso le da un poco más de encanto al asunto, pero sí que es verdad que es una dificultad. Nosotros, me acuerdo cuando encontramos rota en pedazos la tablilla de aprendiz, una tabla utilizada en una escuela del año 1470 a.C., claro, en el laboratorio de un museo se hubiera restaurado fenomenal, pero había que restaurarlo en una mesa dentro de una jaima en el yacimiento. Y eso es importante también tener eso en cuenta, ¿no? Bueno, a nosotros nos pasa igual. Es verdad que nosotros solemos traer material, bastante material de aquí, de casa, pero también compramos material fuera y es verdad que los restauradores a veces se quejan de que no siempre es de buena calidad. Tratamos de que sea siempre de buena calidad, pero a veces no. Es verdad que la ayuda de gente del Cairo que nos dice dónde poder comprar o lo van a comprar ellos y luego nos lo traen, ¿no? Pero aún así, a veces, pues... se quejan de que algún material no siempre es el bueno. Nosotros tenemos material para consolidar o restaurar desde pues esto, la pintura, la piedra, madera,
adobe, sobre todo, por ejemplo, las casas de época cristiano-bizantina, que todas son de adobe. Bueno, pues nosotros hemos restaurado los muros y bueno, llama la atención de que realmente lo hacen con el mismo molde que ves en las tumbas, la tumba de Regmere de la 18 dinastía. Bueno, pues es el mismo molde, ellos lo hacen, hay dos o tres obreros que siempre con las directrices que le manda o que le dice el restaurador, y bueno, se consolidan los muros porque de un año para otro el adobe se deteriora muchísimo, ¿no? Nosotros, y es verdad que tenemos un pequeño almacén dentro de la casa, porque nosotros no estamos en un hotel, tenemos una casa que construyó la Universidad de Barcelona, y entonces en el porche de la casa hay una especie de almacén donde aquellas piezas que luego no se llevan, no se lleva el servicio de antigüedades, se quedan en el almacén y donde los restauradores pueden restaurar las piezas. Pero también restauran y consolidan in situ. Las pinturas murales de las criptas cristiano-bizantinas se hacen allá. Los cartonajes y las máscaras, pues muchas veces se hace una primera consolidación in situ de la misma cámara funeraria donde se han hallado, ¿no? Pero, bueno, tenemos la suerte de que tenemos ese almacén, que evidentemente no tiene nada que ver con un laboratorio de restauración que pueda haber en un museo, bueno, como en el caso, por ejemplo, del Museo Arqueológico Nacional, vamos, no tiene nada que ver. Pero, bueno, también nosotros siempre decimos que la imaginación al poder, que es muy importante, y que, bueno, sin hacer ni tonterías, por supuesto, pues con imaginación se pueden intentar, suplir aquellas lagunas que nos es imposible a nosotros tener. Traemos un torno, traemos una serie de aparatos, que eso luego lo llevamos otra vez para casa, y con eso también podemos trabajar, o también pueden trabajar los restauradores. Pero bueno, dentro de lo que hay, pues se hace lo mejor posible para que cualquier objeto o estructura quede consolidada lo mejor posible y que sea duradera, evidentemente. Uh-huh. Tenemos una pregunta de Isabel Olves, que me imagino que será nuestra compañera del Museo del Greco, por la apasionada de Egipto. Desde aquí le enviamos un saludo a Isabel. Pregunta, ¿tienen planteado volver a excavar en breve? Bueno, como decía antes, nuestra próxima campaña está planeada para enero y febrero de 2021, y esperemos que el COVID nos deje y la financiación también, y esa es nuestra próxima campaña, que será nuestro 20 aniversario. Además, cumplimos 20 años del proyecto de Juti. Espero que en enero o febrero de 2021. Felicidades avanzadas. Pues nosotros hemos pedido permiso para empezar a excavar en noviembre. Bueno, concretamente el 25 de octubre, pero bueno, es para hasta el 1 de abril. A partir de entonces nos gustaría excavar en noviembre o primeros de diciembre una primera campaña más corta, y luego volver en febrero o marzo, como hacemos siempre, para poder continuar la excavación. Evidentemente, bueno, estamos pendientes de lo que sucederá con el COVID-19, de lo que sucederá con los permisos y lo que sucederá con las subvenciones. El problema a veces de Egipto, yo no sé si a ti te pasa, José Manuel, pero nosotros, quizás porque estamos en el Egipto medio, que es así un poco más, entrecomillado, peligroso, nos da el permiso el servicio de antigüedades con relativa facilidad, pero luego el servicio de la policía no llega nunca. Ya nos toca casi irnos y no podemos comprar ni billetes ni organizar determinados aspectos, porque sin el permiso de la policía no podemos excavar. O sea, aparte del servicio de antigüedades que te deja excavar, luego está el permiso de la policía de la zona, que es la que da el visto bueno para que luego se pueda excavar allá. Porque a veces dice, bueno, pues no, ya nos pasó en una campaña en la que ya teníamos todo, nos íbamos el martes de Semana Santa y con todo, teníamos reservado todos los billetes y todo, nos llamaron y nos dijeron que daban marcha atrás a todo porque había habido un problema, no importa ahora cuál, pero había habido un problema en el país. Entonces, pues bueno, sin el permiso no podemos. Así que esperemos que podamos hacerlo, que esas tres estrellas confluyan y tengamos el dinero, el permiso y que el COVID acabe de una vez. Belén nos pregunta, esta pregunta va dirigida a José Manuel, ¿qué plantas principalmente componían los jardines? Si se sabe qué plantas. Bueno, el estudio del jardín lo está llevando a cabo Leonor Peña,
y Guillem Pérez Jordá, que son del CSIC, del Instituto de Historia. Y hasta ahora, al menos lo que yo sé, se ha identificado cilantro. Las semillas de cilantro además se conservan fenomenalmente bien. Y se ha identificado también una cucurbitácea que está como a caballo, en medio, a mitad entre un melón, lo que podría ser un melón y un pepino, ¿no? Es una especie de melón soso, que era muy común en la dieta de los antiguos egipcios y que aparece frecuentemente representada en las mesas de ofrendas. Pero además de lo que podría ser, digamos, vegetales relacionados con las ofrendas al difunto, también en algunos de los cuadrados encontramos flores. En concreto, tenemos restos de una flor, de una asterácea, que es de la misma familia que las margaritas, para que nos hagamos una idea. Y eso es muy bonito, porque parece que el jardín combina esos vegetales para la alimentación con plantas de carácter simbólico que sabemos por la iconografía que también se ofrecían al difunto. O sea, tenía una finalidad práctica y a la vez simbólica. Y la idea era llevar, digamos, a este pequeño jardín como un microcosmos del deseo que tiene el difunto de vivir eternamente en el más allá, ¿no? Con la comida y con las plantas que le devolverán la vida, de alguna forma, ¿no? Bueno, y si os parece bien, terminamos con una última pregunta que nos hace Débora. ¿Os quedaríais con algún hallazgo en concreto? ¿Por cómo apareció, por lo que implica, etcétera? José Manuel, o Esther. Bueno, yo en mi caso concreto he mencionado ya varias veces al jardín. El jardín creo que es una aportación científica importante que puede hacer el proyecto. Pero desde el punto de vista sentimental y emocionante, cuando por fin accedimos a la cámara sepulcral de Yehuti y descubrimos que las paredes y el techo estaban enteramente decoradas con capítulos del libro de la salida al día, ¿no? Y que realmente es un documento excepcional porque es de los primeros ejemplares de esa composición funeraria que luego se hace famosa en papiro y llega hasta época romana. Pero tenemos nosotros de los primeros ejemplares y además escrito en tres dimensiones, en las paredes y en el techo. Pues cuando entramos por primera vez, el capataz, el Rais Ali Farouk y yo, lo cuento mucho, pero es que ocurrió así, ¿no? Entró primero el capataz con la linterna, él esperaba que iba a estar el ataúd con las joyas tipo Tutankamón y se encontró que la cámara estaba vacía y empezó a jurar en árabe, ¿no? ¿No? Y yo con mi linterna iluminé las paredes y el techo y le dije, pero mira, Ali, que está todo escrito. Y me acuerdo que a él se le saltaron las lágrimas, él no era capaz de darse cuenta de la importancia en ese momento del hallazgo, ¿no? Pero fue un momento muy emocionante y junto con el jardín creo que la cámara pintada de Yehuti es de los grandes hallazgos del proyecto. Estamos ahora preparando la publicación, Lucía Díaz Iglesias y yo, y como digo, es un documento religioso, pero también histórico-social importante, de primera magnitud. Bueno, yo en mi caso diría dos. Por un lado, creo que el Osirellón es, diría que único en Egipto, este templo subterráneo dedicado a Osiris. Ya he dicho antes que había dos, el de Karnak y el de Abidos, pero este sí es único, y además por la gran cantidad de material arqueológico que se ha encontrado en su interior. Y a nivel personal, bueno, diría la tumba número 14, que bueno, fue de lo primero que además empecé a excavar y más o menos dirigí en ese momento. Y que, bueno, me acuerdo que cuando encontramos la cámara 6, bueno, solamente se veía un poquito, como 10 centímetros, no veía, era la última hora de la tarde y era, bueno, porque cayó así. Era el día anterior a mi cumpleaños y, bueno, al día siguiente cuando la abrimos, pues fue la primera que me dejaron entrar como regalo de cumpleaños. Así que pude ver lo que había en su interior, pues todo el ajuar funerario de esta señora que se llamaba Tadijor, los vasos canopos, los usceptis, bueno, muchísimo pan de oro, los amuletos, todos los cartonajes, etcétera. Estaba un poco derruido alguna cosa, bueno, porque eran fragmentos en este caso, pero todo el material como objetos estaba completo y además de una excelente calidad. Así que como a nivel un poco personal, pues me quedo con eso. Un regalo precioso, Esther. Sí, un regalo.
Bueno, pues vamos a terminar ya esta mesa redonda. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias, Esther. Ha sido un placer. Ojalá podamos verlo más a menudo, hablando, pues no sé, de las campañas del año que viene. Ojalá que continúen las subvenciones. Y Juanjo, ¿quieres añadir algo más? ¿Nos emplazas a mañana? Simplemente yo les recuerdo que mañana sábado tenemos una nueva cita a las 11 y a la 1 con la tercera y cuarta sesión de este ciclo de mesas redondas dedicada en primer lugar a la arqueología americana prehispánica con las excavaciones que está realizando Cristina Vidal en La Blanca, en Guatemala. Y luego veremos dos importantes proyectos en Próximo Oriente con la ciudad de Tiro y Tel Jalula de mano de Miquel Molís y María Eugenia Auet. Y nada más por mi parte, Isaac. Pues un placer y muchas gracias a todos los que habéis asistido, que esperamos que os haya parecido interesante esta charla con Esther Pons y con José Manuel Galán. Para nosotros ha sido un privilegio y nada, pues esperamos volvernos a ver dentro de poco. Muchas gracias.